Lo que nos molesta es que nada más andas de preguntón haciéndonos perder nuestro tiempo. Ya vimos que estás grabando. La Merced, quizás uno de los lugares más importantes de Ciudad de México, se encuentra al oriente del centro histórico. Y es justo a lo largo de Avenida Circunvalación, a unos cuantos metros del Metro La Merced, donde se encuentra la Zona Roja en Ciudad de México. Y es en este lugar donde existe desde hace muchos años la famosísima Zona de las Cariñosas. Según la organización Brigada Callejera en México, existen más de 70,000 sexoservidoras que trabajan en la Ciudad de México. Las encuestas dicen que un 70% de trabajadoras sexuales son mujeres, 25% son transexuales, travestis y transgénero, y solo el 5% hombres. Aquí puedes encontrar todo tipo de tamaños, colores, alturas, hasta diferentes edades. La Merced es uno de los prostíbulos más grandes de México, que opera las 24 horas del día, los 365 días del año. En este barrio de la Ciudad de México hay cerca de 3,000 mujeres laborando a lo largo de esta avenida. La mayoría de las muchachas podemos verlas de pie, recargadas en la reja, esperando que contraten sus servicios. El día de hoy vamos a entrar a una de las zonas rojas de Ciudad de México. Vamos a entrar con una cámara escondida porque por obvias razones no nos permiten grabar. Que vamos a ver qué tanto podemos documentar en este lugar. Pues bueno, aquí logramos conseguir una entrevista con mi amiga Alondra. Alondra, platícanos, ¿cuánto tiempo llevas en la prostitución? Pues llevo yo ya 15 años trabajando aquí. ¿Cuántas horas al día trabajas? Depende del día, cuánto nos salga y pues ya es conforme vas trabajando, pero más o menos son de 6, 8 horas, a veces pueden ser hasta 12 horas. Ok, ¿y llegas temprano o por ejemplo hoy que es sábado? Hoy me supongo que es un día bueno, ¿no? Para ustedes. Pues hoy es un día bueno ya que fue quincena y pues yo llegué desde las 8 de la mañana y la verdad pienso irme tarde porque si quiero sacar un buen dinero. Alondra, si no es indiscreción, ¿cuánto aproximadamente sacas en un día? Un día bueno, por ejemplo. Pues podemos rondar entre los 2,000 pesos, 2,500 ya si te fue muy bien. Y pues un día bajo puedes llegar hasta 1,000 pesos o hasta menos. O sea, el día bajo son de 1,000 pesos. Sí. Mínimo es lo que te llevas. Sí, depende cómo esté el día. Pero puedes llevarte 1,000 o un poco menos. Porque a veces, pues sí, no hay tanta afluencia de gente. Y por ejemplo, en este caso, ¿tu familia sabe que te dedicas a esto? No, yo por eso, pues cuando te dije de la entrevista, te pedí por favor que pues no quiero que salga mi identidad en la cámara para que mi familia no se entere porque ellos no saben que yo me dedico a esto. Por eso es que están muy al pendiente, ¿no? Cuando uno entra, están vigilando ahí a las chicas, ¿no? Que no las graben. Sí, pues nosotros les damos un pago para que nos ayuden porque la verdad es que pues hay clientes que son muy pasaditos de lanza, la verdad. Y pues también pues no está padre que vengan a grabarnos porque así como yo, que mi familia no sabe que estoy trabajando en esto, pues nos exponen. Y por ejemplo, si te ha tocado un cliente que se pase de listo, no sé, que no te quiera pagar o que se ponga muy agresivo. Pues la verdad, a mí me han tocado varios casos. Por eso es que te digo que los clientes sí son pasados de lanza. Hay gente que te viene a pedir el servicio y que dice que sí te va a pagar. Y por eso es que ahora cobramos
Ahora sí que antes de entrar ya estamos cobrando, porque a veces era al finalizar y pues la verdad no pagaban y se ponían muy pesados. Y pues sí, te voy a contar una vez que me pasó, o esta persona venía en estado de ebriedad, pues no les puedes decir que no mientras te paguen. Entonces al momento de entrar al hotel y que ya estar aquí en la acción, empezó a golpearme, como pues sí, así de la nada me empezó a golpear, pues yo empecé a gritar y a pedir ayuda, la verdad. Pues en ese momento ya entraron, me ayudaron, me auxiliaron y pues sacaron ese güey a golpes, la verdad. Sí, he visto que, por ejemplo, dicen que nada más las puedes tocar de la cintura para abajo, ¿no? Sí, el servicio viene siendo de la cintura para abajo, pues para lo que es. Pues sabes que no vas a hacer una relación amorosa ahí, ¿no? Sino es para tener relaciones sexuales y nada más. Y volvemos a lo mismo. Hay clientes que no quieren aceptar esas pautas, o al momento te dicen, sí, está bien. Y ya al momento de estar en el cuarto, pues ya quieren propasar porque ya están en la intimidad. Y pues ya, como se dan cuenta ahorita que nos cuidan, ya es más difícil que se quieran propasar. Y por ejemplo, hace rato me comentaste que tú cobras entre 250 a 350 pesos, ¿no? Dependiendo el tiempo. Me dijiste que 250 nada más 15 minutos, ¿no? 350 a 25 minutos. Así es. Igual hay gente que te pide más de una hora, dos horas, y pues ya el costo se eleva. Y por ejemplo, ¿siempre piensas trabajar de esto? ¿No piensas tener algún negocio propio, juntar un dinerito para después poner tu negocio o algún otro trabajo? Mira, la verdad, yo te soy sincera, me costaría mucho trabajo ganar lo que gano aquí en otro lado. Pero pues sí, yo creo que la mayoría tenemos el sueño de un día dejar de hacer esto. O más que nada, pues por nuestras familias. Bueno, yo en caso de mi hijo, pues por mi hijo, porque ya en el momento en que ellos ya crecen más, pues dejan de ser ahora sí que inocentes y se dan cuenta de todas las cosas que uno está haciendo. Mi hijo tiene la idea de que yo trabajo de mesera. De mi casa salgo con una vestimenta diferente y yo llego aquí y adopto mi personaje, por decirlo así, ¿no? Yo me cambio, me pinto, me visto, hago todo lo que tengo que hacer. Y cuando regreso a casa, pues vuelvo a ser la misma persona que soy siempre. Mi hijo ya tiene 15 años y no sabe a lo que me dedico desde hace tanto tiempo. Y por ejemplo, en promedio, ¿qué tipos de hombres son los que más buscan? ¿O qué tipo de hombres son los que más las buscan a ustedes? Hablo de edades, por ejemplo, un rango de 20 años, 40. Pues fíjate que hay viejitos, por decirlo así, que todavía buscan el servicio. A veces la gente cree que, ay, no, ya el viejito es un santito, no hace nada. No, amigo. A veces son los más morbositos y los que más andan ahí, los que te andan regateando para que les des el servicio, la verdad. La edad es desde los 18 para arriba. Yo no atiendo menores de edad. ¿Entonces ves más gente de la tercera edad solicitando los servicios? Pues yo creo que es parejo, amigo. Yo creo que es parejo, la verdad. Está entre, pues sí, ahora sí que los más comunes viene siendo de 20 más o menos a 40. Y los viejitos, pues sí, también vienen. Un poquito menos seguido, pero sí vienen. ¿Y te han tocado, no sé, muchachos guapos que pues sí, ¿no? Que digas, este está de buen ver. Pues la verdad, sí. Aquí ha llegado de todo. Aquí llegan hasta con carros lujosos, cosas que tú ni te imaginas y dices, bueno, ¿y tú por qué estás aquí, no? Puedes conseguirte cualquier otra muchacha en otro lado. Pero no, ellos prefieren venir, pagar su servicio y pues ahora sí que para eso estamos, amigos. Nosotros no podemos decir que no. Pero pues la verdad, uno ya sabe que en este rubro no puedes enamorarte, ¿no? Ya es algo que ya todos tenemos bien aprendido. Ya como última pregunta, en ese caso de ahorita, ¿no? Que pues nos iban siguiendo y todo eso, porque pues íbamos grabando. ¿Qué pasa ahí? ¿Si nos agarran, nos golpean? ¿Qué es lo que puede pasar o qué ha pasado? Pues mira, la verdad es que la gente a veces también es muy necia. Te avisamos o te decimos, por ejemplo, yo he llegado a decirle, ya ve que estás grabando a alguien. Y si esas personas siguen igual, no obedecen, más adelante los van a agarrar, les van a quitar el teléfono y a lo mejor hasta, sí, los golpean y los dejan por ahí. ¿Por qué? Porque pues finalmente se les está avisando y ya saben que no deben de venir a grabar, más que nada por nuestra identidad. ¿Qué hay de cierto que cuando uno contrata los servicios, muchas veces ustedes los llevan al cuarto o al hotel donde va a ser el encuentro, por decirlo así, y que ya hay gente ahí esperando para pues asaltar a las
al cliente, golpearlo. Mira, yo he escuchado mucho de, ahora sí que de ese tipo de situaciones, pero pues las que ya llevamos tiempo aquí, que este es nuestro trabajo, no podemos hacer eso, ¿me entiendes? Porque finalmente nosotros ya nos conocen de años, ya estamos aquí y finalmente tú vienes otro día y me vas a encontrar aquí. ¿Qué chiste tendría yo de que yo te hiciera eso? Y en este caso la policía, veo que pues había muchas patrullas, policías ahí alrededor, ¿ellos no les dicen nada? Pues no, los policías realmente están pues nada más haciendo su servicio a la ciudadanía. O sea, a Su nosotros trabajo. no, sí es su trabajo. A nosotros no nos dicen nada. O sea, Cuando ellos actúan es más cuando se dan cuenta si hay algún, pues sí, algún caso de trata o cosas así. ¿Me explico? Ya cosas más fuertes es cuando se meten. Pero sí es normal, o sea que ya nos conocen, como te comento, ya cuántos años tenemos aquí. Pues ya no nos dice nada. ok, Alondra, pues muchas gracias por tu tiempo. La prostitución existe en México desde hace muchas décadas. Es una actividad ilegal tolerada por las autoridades, ignorada por la población y satanizada por algunos grupos. Existen los famosos padrotes, y es que hay muchas mujeres que están o trabajan con la protección de una persona que se lleva una parte de comisión por brindarles protección y seguridad. Muchas veces se dice y se cuenta que esto también se presta para la trata de personas. Los costos de los servicios rondan de 250 pesos con hotel incluido, 10 minutos o máximo 15 dependiendo de la persona que se contrate. Me comentaba que solamente puedes tocar de la cintura para abajo y solamente puede ser una a dos posiciones, eso dependiendo de la chica a la que se contrate. Realmente fue muy poco lo que pudimos grabar porque ya nos venían siguiendo. Logramos conseguir esta entrevista con esta chica porque pues nos la encontramos en el camino y le ofrecimos obviamente un dinero para que nos regalara la entrevista. Si les gustó el video, denle un like y por favor no olviden suscribirse. Déjenme un comentario si ustedes han visitado la zona de la Merced. Nos vemos en el próximo video.